Sosa Villada estudió 4 años de comunicación social y otros 4 de la licenciatura de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009 estrenó su primer espectáculo unipersonal, Carnestolendas, retrato escénico de un travesti. Luego protagonizó la película Mía de Javier van der Kutter, actuó en la miniserie La viuda de Rafael, hizo en teatro El bello indiferente de Jean Cocteau, trabajó en Despierta, Corazón dormido, Frida, en Puta madre y en El cabaret de la difunta Correa y la miniserie La chica que limpia. Es autora del libro de poemas La novia de Sandro, el ensayo El viaje inútil y las novelas Las malas y Tesis sobre una domesticación. Las malas fue considerada una de las mejores novelas de 2019 y será traducida al alemán, al francés, al italiano y al croata, y es justamente Las malas el libro que estamos presentando en esta edición 24 del ciclo Verano Planeta. Bienvenida, Camila, muchísimas gracias por estar integrando este ciclo y bueno, felicitaciones por el librazo que te mandaste. Deberíamos estar en una playa o en un hotel ahora. Sí, pero bueno, viste lo que nos ocurre. Pero en la próxima que vamos a cumplir las bodas de plata y las vamos a hacer con toda seguridad presencial en Mar del Plata, te comprometemos a que nos acompañes en carne y hueso, si te parece. Si no, hago como hacen los intendentes y me cuelgo acá atrás un banner que para que tenga un paisaje, que simule algo. Claro, un paisaje virtual. Una playa. Sí, contame, sí. ¿Cómo pasaste este tiempo tan raro que vivimos todos? ¿Cómo fue tu confinamiento? ¿Qué pasó? ¿Trabajaste más, menos? ¿Cómo fueron tus relaciones? Empecé al comienzo sin ninguna expectativa de nada, sin preocuparme mucho, sin hacerme mucho la cabeza con lo que estaba pasando afuera. Dije, bueno, hay que encerrarse, me encerré. Quedé acá en mi departamento, iba a fiestas que se hacían por Zoom, donde bailaba la gente frente a las cámaras y a mí me parecía maravilloso, me emborraché muchísimo, el primer tiempo me emborraché mucho y después empecé a organizar mi entrenamiento de nuevo porque no podía ir al gimnasio. De alguna manera la cuarentena afianzó también una historia erótica, amorosa, si se quiere, con una persona muy especial y empezamos a vernos con más frecuencia, a querernos mucho más y después empecé a trabajar, no sé en qué momento empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a responder entrevistas. Y después me salió Amor de Cuarentena, que fue una linda experiencia y que además me ocupó bastante tiempo, que no me la esperaba además porque extrañaba mucho el teatro y no me gusta la cosa por streaming, ¿viste? Claro. Ver teatro por streaming me parece una crueldad, me parece una la muerte misma, al menos para mí. Eso no quita que sea legítimo hacerlo, que el deseo de hacerlo sea legítimo como el deseo de escuchar la respiración del público. Y la pasé bien, yo la pasé muy bien, me gané un premio, me puse lolas, me puse mis tetas, las malas me regalaron las tetas. ¿Qué más? Trabajé mucho, escribí, hice las cosas. En realidad, además te tengo que confesar que la cuarentena se parece muchísimo a cómo vivo, salvando algunas escapatorias como el cine, el gimnasio, el bar al que me gusta ir a emborracharme, salvando esos detalles, vivo así, confinada, vivo encerrada, y además me gusta mucho estar acá en mi casa. Tengo todo lo que una mina de mi edad puede querer para su soledad. Decime una cosa, ya sé que lo has contado, pero ¿cómo fue que terminaste publicando Las Malas? ¿Y qué tuvo que ver un amigo en común,
No, me estoy refiriendo a Juan Forn, que siempre lo has mencionado vos. ¿Fue él el que te impulsó a escribir? ¿Cómo fue ese nacimiento? Contanos. Mira, el primer contacto que yo tuve con Las Malas fue a través de una obra de teatro que hice en el 2017, que se llamó El cabaret de la difunta Correa, una obra en la que en un cabaret regenteado por Deolinda Correa aparecían algunas travestis, algunos personajes. Y al final de la obra aparecía la tía Encarna, hablando de los milagros. Ella... Terminamos todos adorando y queriendo a la tía Encarna, los que hemos leído el libro, te cuento. Y ella decía que al bebé de la difunta Correa lo habían criado las travestis, porque era una incógnita en realidad qué había pasado con el hijo de Deolinda Correa. Cuando ella la encuentran muerta en el desierto, no se habla más de ese bebé, que es la razón del milagro, ¿no? Entonces yo me hice toda la historia de que era que lo habían encontrado en el Parque Sarmiento. Yo me di cuenta de que había ahí material para escribir, que estaba interesante el personaje de la tía Encarna como para seguir escribiéndolo y no dejarlo solo confinado al teatro. Y comencé a escribir algunas páginas, deben haber sido 30, 40 páginas, que fue lo que le mandé a Juan Forn. Después me encontré con Juan, nosotros compartíamos colección en una editorial muy bonita de acá de Córdoba que se llama Documenta, Ediciones Documenta. La colección se llama Escribir y en la primera tirada de libros fueron los de Juan Forn, los de Sangüesa, Leonardo Sangüesa y el mío. Donde los tres contábamos, bueno, cómo habíamos comenzado con nuestra relación con la escritura, cómo nos habíamos convertido en escritores. Y en la cumbre, en el FILBA, en otoño del 2018, mira, yo la estaba pasando fatal, fatal. Yo me había peleado con el guitarrista con el que yo trabajaba, con el que había construido mi economía total y absoluta, porque todas las obras y los conciertos y las cosas yo las hacía con él, como una pieza muy fundamental además, digamos casi como mi otra mitad. Yo había estado de jurado en el Festival de Cine de Guadalajara ese año, había vuelto, me fui a la cumbre, me encontré con él, y lo cierto es que, bueno, yo encuentro muy incómodos los encuentros con los escritores, yo me aburro muchísimo. Entonces, con el único que podía divertirme un poco era con Juan. Bueno, estaba Laure, también estaba Laure allí, que nos divertimos muchísimo con ella. Florencia. Con Florencia Ure. Y en esas mañanas en las que andábamos los dos meta charlar y chismorrear como compañeros de escuela, él lo cuenta siempre mal, además, no fue como él lo cuenta. Estábamos en una galería y él me dijo, yo tengo ganas de publicarte a ti en Rara Avis, que es la colección que yo dirijo. A él le había gustado mucho el discurso que yo había dado ese año allí, ese texto que yo había leído en el FILBA, donde se hablaba de los viajes, yo creo que era el motivo de los textos, era los viajes. Entonces yo contaba cómo observaba la clase media en los aeropuertos, porque había tenido que estar muchas horas en el aeropuerto de Panamá, y justo había sido testigo de cómo unas brasileras celebraban la muerte de Mariel Franco, ¿sabes? Se enteraban ellas allí en el aeropuerto, y yo asistía a cómo ellas descorcharon un champán. Y eso a él le gustó mucho. Y yo le mandé esas 40 páginas que te digo, que yo había empezado a escribir a partir de la obra de teatro. A él le gustó eso, me dijo que siguiéramos, pero se hizo de rogar, ¿sabes? Yo estuve esperando como un mes que él me respondiera. Yo digo, para mí, a él no le debe haber gustado, no, sí le gustó. Y bueno, me empezó a orientar verdaderamente, hizo un trabajo casi de maestro, ¿sabes? Su aporte al libro ha sido que el libro termine siendo eso,
la mejor versión de sí mismo y que sea accesible verdaderamente en lenguaje y en forma a una gran cantidad de gente que no está acostumbrada a la palabra travesti, ¿sabes? No la palabra, no el sustantivo, sino el modo de usar las palabras que tenemos las travestis. Contame el una modo cosa. De usar las palabras, perdón, que tenemos sí. al escribir, de manera que, bueno, esa es la historia. Pero vos, cuando uno lee tu libro, se enfrenta a un autor muy formado, una persona que ha da la sensación de que estás en una madurez de una literatura, de que ha vivido un desarrollo y una evolución. Tu formación inicial, sé que has ido a la facultad a estudiar ciencias de la comunicación y luego pasaste a teatro. No sé si ahí te diste cuenta que no era lo tuyo la comunicación, no sé cómo fue, contanos esa formación tuya que enfrenta al lector con un autor maduro y con una voz propia, ¿no? Bueno, yo creo que en verdad la formación no ha sido la universitaria, ha sido, en todo caso, la mejor formación que yo he tenido ha sido ser discípula de Paco Jiménez. Paco Jiménez es un director de teatro aquí cordobés, también muy conocido en Buenos Aires. Bueno, yo fui su alumna en el año 2004, creo, en el 2004 lo conocí a él. Y así como me sucedió con Juan Forn, ¿sabes? Hubo algo con él que inmediatamente prendió como un chispazo, ¿sabes? Como un relámpago, hizo que el uno y el otro pusiéramos la mirada en lo que el otro decía, en lo que el otro mostraba. Es decir, yo supongo que en la instancia del aprendizaje sí o sí depende del discípulo más que del maestro. Es decir, es el discípulo el que busca quién le va a enseñar y cómo. Entonces, Paco me enseñó a mí a tener una mirada dramática de las cosas. Cuando digo dramática, digo en términos teatrales, en términos de argumento, en términos de historia, ¿sabes? Entonces yo estoy en la calle mirando así y yo veo los gestos de la mujer que está esperando para comprar en la verdulería y cómo se pone nerviosa porque sus hijos la molestan, etc. Entonces yo fantaseo porque además todo contacto con el mundo que yo he tenido ha sido a través de la ficción, ha sido a través de la fantasía, de las novelas que yo veía en la televisión, de los programas que yo veía en la tele, de los libros que leía. Sin embargo, vos Camila, sin embargo, te negás, o yo he leído que no querés llamar novela a las malas. ¿Por qué? Si no es una novela, ¿qué es? Contame. Bueno, yo no sé si tengo una palabra exacta para eso. Yo en el viaje inútil intento hacer una aproximación a esto que te decía antes, a cómo usamos las palabras, las travestis, para comunicarnos, al menos las que fueron de alguna manera un cimiento para mí, de las que fueron estructura para mi personalidad en tanto y en cuanto una es porque hay otra que le enseña, es decir, el travestismo, la práctica del travestismo tiene mucho que ver con cómo te transmiten las antiguas. ¿Qué es esto? ¿Qué es el misterio de ser travesti? Por supuesto, yo estoy hablando ya de tiempos perimidos, tiempos viejísimos. Ahorita la juventud la pasa mucho mejor, las travestis más jóvenes tienen allanado el camino, pero es el momento en el que yo comencé a travestirme, que fue a mediados de los 90, pues no se sabía mucho del mundo, ¿sabes? Era algo de una existencia muy ignorante. Entonces, yo tomé cierta oralidad de esas travestis, que casualmente también se parecía mucho a la oralidad de las mujeres de mi familia, que eran campesinas, que eran mujeres que apenas tenían los secundarios completos, pero que tenían una manera de narrar muy
llamativa, es decir, yo estaba viendo cómo ellas cortaban la fruta para el clericó y de repente una decía algo así como, bueno, seguro se caía algo inesperadamente y decía una, ay, fue el tío Cayetano. Entonces todas decían, shh, shh, ay, cállense, ¿no? Ya, y mi abuela se ofendía y tiraba así el repasador arriba de la mesa y decía, ya van a empezar con eso, y se iba. Entonces luego una se enteraba que el tío Cayetano había hecho pactos con el diablo, que su hijo había pasado por encima con el auto a su esposa, porque eran muy buenas narradoras de todas las cosas que le habían sucedido como familia empobrecida, ¿sabes? Además, mis abuelos no sabían leer ni escribir, y esa manera de hablar de ellas, esa manera de hablar de las travestis, configura para mí una manera de escribir, que supongo que es la que tú ves como una madurez en las malas. Yo, sin embargo, creo que me resta muchísimo tiempo todavía para madurar, que es apenas una exploración, que seguirá siendo siempre una exploración el escribir, que será siempre una manera de indagar en cómo comunicar algunas cosas. Vos sos o has sido bloguera, escritora, actriz, cantante. ¿Dónde se expresa más plenamente Camila Sosa Villada? En la cama con mi chongo. Allí yo soy la persona más auténtica del mundo. Más plena. Luego, todo lo otro es lo mismo para mí, ¿sabes? Ay, cierto que no me toque. Lo otro es todo lo mismo, porque todo tiene que ver con una búsqueda de intimidad, con una búsqueda de estado. ¿Sabes? María Félix decía que a ella la retrataban, le gustaba que la retraten para estar pensando, para estar con su cabeza pensando. Y así me sucede a mí con la escritura, con el teatro, cuando canto también, o cuando hago cualquier cosa que tenga que ver con comunicar bellamente alguna idea, ¿verdad? Yo suponte en el teatro así no hay nada que disfrute más que estar ahí encerrada en el camarín 20 minutos antes de que la obra empiece, cuando ya se ha ido la productora, cuando ya se ha ido la persona que me ayuda a cambiarme o a maquillarme o lo que sea, cuando yo estoy sola en el camarín y estoy escuchando que el público entra y comienza a murmurar y a llenar el aire de expectativa. Entonces yo digo, bueno, a ver cómo viene hoy mi duende, cómo se presenta hoy frente a esta gente, si es un público difícil y ruidoso, si es un público que está expectante. Yo estoy allí elongando en silencio y ese momento de intimidad se parece muchísimo a cuando yo estoy en la computadora escribiendo, cuando yo estoy en la cola de un banco rodeada de personas y estoy escribiendo un poema. Tiene que ver con ese momento de intimidad más que con el medio que lo expresa. Se va a descargar de alguna manera, es como decir, es algo que yo tengo que descargar a tierra sí o sí, y se descarga de alguna manera. Si no, yo invento una historia. Es decir, si no, yo estoy con mis amigas, con mis amigos, y yo invento una historia, y les cuento una mentira, y ellos se ríen y ya está. Contame, muchos escritores hablan de que para ellos el proceso de escribir es catártico, otros dicen que es muy doloroso, otros que resulta muy placentero. En tu caso, escribir, ¿qué te produce? Ah, yo no diría ninguna de esas y todas al mismo tiempo. A mí me da mucho gusto estar conmigo misma, esa es la verdad. A mí me da muchísimo gusto estar atendiendo a un pensamiento y desarrollándolo, ¿sabes? Es intimidad. Es aparte, hay algo que una está cubierta de atavíos, ¿sabes? Se pone así pieles y pieles encima porque es tímida, porque es travesti, porque
es coqueta porque está intentando seducir a un hombre, porque tiene ganas de dar bien en cámara, porque, no sé, se encuentra con alguien que no le cae muy bien y tiene que disimular que está a gusto. Entonces una se llena de pieles y de cosas para disimular. Pero en la escritura, en el teatro, cuando uno está sobre un escenario, yo creo que justamente es como si una estuviera incluso sin piel, es como estar con el puro músculo ahí, allá en contacto con el aire. Y es algo que dicen de las malas, bueno, qué intensa, qué fuerte, qué novela fuerte esta que tú has escrito, oye, qué cachetazo, lo que sea. Y cuando van al teatro dicen lo mismo. A veces las personas se levantan en el medio de la obra y se retiran porque sienten que hay algo que les parece que está muy desnudo. Entonces, tiene que ver con eso, con desagotar un poco de tantas invenciones que una hace para poder vivir tranquila, ¿verdad? ¿A qué te referís cuando mencionás, voy a leer textualmente, que intuías que escribiendo podías restituir a una comunidad la posibilidad de tener un vínculo espiritual y devolverle una intimidad ceremonial, una vida religiosa, ¡ay, qué bonito! Una vida religiosa y mágica? ¿Qué estás transmitiendo cuando decís eso? ¿Qué quieres decir? Bueno, era algo que de lo que supongo que yo tenía. Mira, yo fui muy cristiana, muy católica, muy creyente. Yo fui monaguillo antes de los hasta los 13 años más o menos, y luego yo escuché una barbaridad y dije, aquí yo ya no puedo estar más. Y yo sentía que era necesario para nosotras cuando estábamos allí en la calle creer en otro Dios que no sea este que nos estaban vendiendo, porque además era en nombre de él que nos hacían cosas tremendas, ¿sabes? Que nos hacían, que cometían esos crímenes sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Como una inquisición hecha solo para las travestis. Entonces yo decía, bueno, aquí debe haber otra cosa. Y yo empecé a pensar en las santas, en los santos populares, está en la muerte, en la difunta Correa también, en el gauchito Gil. Y empecé a creer también en mis muertas, en mi abuela, en mi bisabuela, una de mis mejores amigas, además, que es Elba Merlo de Fuentes, que fue una de las mentoras, si se quiere, de que yo continuara escribiendo ahí en el pueblo, porque ella tenía una biblioteca que había puesto a disposición para mí, para que yo siempre tuviera que leer. Entonces, pensaba que nos hacía falta construir una mística que sea nuestra, que no esté ni siquiera esbozada en ningún otro credo sobre la tierra. Entonces hice toda esa mezcla entre las machis y las mujeres que se vuelven animales y los milagros, esa virgen que llora cuando la tía encarna canta con su novio. Esos momentos son increíbles cuando uno está leyendo, ¿no? Porque obviamente, y digo obviamente con lo que implica literalmente, es una en relación con el realismo mágico, que además... pero sí, es que es eso, realmente es fantástico, y creo que forma parte de la esencia de ese libro, que vos te hayas permitido y que hayas volcado en tu literatura esos recursos que lo hacen realmente un libro de imperdible realmente. Pero, ¿sabes? No fue un recurso. Yo toqué así a las travestis cuando yo era muy chica, a los 18 años. Algún maricón muy casi travesti, podría decirte yo, en el pueblo también. Yo los tocaba así, yo tocaba a las travestis de esta manera y para mí eran seres de otro planeta. Y yo creo que somos seres de otro planeta, verdaderamente, que eso que tú tomas como un realismo mágico en realidad no es más que el cuerpo de las travestis, ¿sabes?
Ellas se trepaban a los árboles para escaparse de la policía como si fueran gatos, con unos tacos acrílicos de este tamaño, sin perder una uña postiza en la trepada. Te enseñaban cómo rodar debajo de los autos estacionados cuando venían, cuando pasaba la policía, y cómo tú te tenías que quedar quieta en caso de que arrancaran, en caso de que dieran, hicieran maniobras. Sobrevivían, no se engripaban nunca, estaban siempre en cueros en el Parque Sarmiento, con sus tetas al aire en pleno invierno, y nunca tosían, nunca estornudaban. Entonces, o esto mismo que yo te digo, mi tío que hacía pactos con el diablo, ¿sabes? Entonces yo me he criado en una... Me he hecho travesti, me he hecho mujer en un entorno en el que la magia sí estaba dispuesta. Y yo veía a mis compañeras que estaban, ellas siendo muy materialistas, dialécticas, que ellas tenían... una decepción enorme de Dios, además, un enojo muy grande con Dios. Entonces, habían dejado de creer en todo, con un nihilismo travesti que a mí me conmovía mucho. Entonces yo dije, bueno, yo voy a inventarles dioses y diosas y orígenes a este misterio. Total, estamos escribiéndolo ahorita cada uno como puede. Hay travestis que están haciendo una recopilación epistemológica acerca de nuestra forma de hablar, del carbirche, de nuestras experiencias. Otras desde la historia, otras desde las luchas políticas. Yo lo estoy haciendo desde la ficción. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer. ¿En qué medida crees que contribuye libros como el tuyo a una sociedad más comprensiva, más amorosa y que baje los niveles de agresión que han vivido todos ustedes? Ay, bueno, mira, pedirle eso a un libro es pedirle muchísimo, porque por lo general las sociedades son bastante taradas, están bastante taradas, bastante atrasadas en muchísimas materias, están debiendo materias a rolete. Yo creo que el mensaje es para las travestis, en verdad, eso sí hace una diferencia en que las víctimas de las minorías estén sufriendo sin un solo horizonte, sin una sola posibilidad de escape, sin una salida, ¿sabes? A que sí la haya. Entonces yo cuando pienso en términos políticos, mis libros o mis obras de teatro, en verdad yo estoy pensando en que las que van naciendo dicen, bueno, también podemos hacer esto, también se puede escribir, también se puede actuar, también se puede cantar, también se puede estar presente en la cultura de otra forma. Eso sí yo lo creo, pero no es para las sociedades son muy necias. Pero sí mejoramos las travestis. Eso, a la larga, seguramente hará que las sociedades se hagan eco. ¿Qué diferencia hay entre la realidad que vive una travesti hoy, que ejerce la prostitución, con el momento en el que vos estabas en eso? Bueno, que estamos más organizadas, que tenemos a ATA, que tenemos figuras muy importantes, muy inteligentes, trabajando para cuidarnos a nosotras mismas. Se me viene ahora a la cabeza el nombre de Marlene Guayar o el nombre de Susy Shock, que además escribieron para la contratapa de Las Malas, porque ellas son muy importantes para nuestra lucha, por supuesto. Entonces, ya los crímenes no quedan en el silencio como en aquel entonces, al menos las travestis saben quiénes son las muertas. Mira, este año, en el día de la visibilidad trans, en el día que todas las travestis prendemos una vela, fíjate, qué cambio, ¿verdad?
todas las travestis prendemos una vela en memoria de las muertas. Este año, además, desde el Archivo de la Memoria Trans, nos dedicamos a leer uno por uno los nombres de todas las que se habían muerto este año, ¿sabes? Y eran muchísimas. Y fue, discúlpame, entonces sí. Yo digo, bueno, esto es porque nosotras estamos hablando entre nosotras. Esto sucede porque nosotras estamos protegiéndonos entre nosotras. También con todos los errores y con toda la humanidad de la que somos capaces, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ya no somos esos seres anónimos, invertidos. Yo recuerdo que ponían invertido, encontraron asesinado a un invertido en Parque Tal. Varón vestido de mujer es encontrado acuchillado en tal zona. Bueno, eso ya no sucede más. Decime una cosa, Camila, ¿somos hijos de una cultura que nos enseña a odiar lo que deseamos? Hijos, y también somos padres de esa cultura. Por supuesto, lo aprendemos y lo transmitimos. Se lo transmitimos a nuestros hijos, se lo transmitimos a nuestros amigos, a la gente con la que nos encontramos, por supuesto, claro que sí. Mira, el ejemplo más claro es cómo los varones expresan su deseo sexual, suponte, cuando te dicen, ay, ¿cómo te rompería yo a ti tal cosa? Hija de puta, qué bien que estás, ay, ¿cómo te voy a matar en la cama? Imagínate, lo aprenden desde que son niños. La atmósfera transfóbica de la sociedad, ¿lastima siempre a sus víctimas o terminan acostumbrándose, haciéndose un callo de esa agresión y de esa hostilidad? No, yo creo que la memoria del cuerpo nunca permitiría que se haga un callo. En todo caso se anestesia, pero en algún momento eso se expresa, ¿no? Yo no creo que eso se pueda asimilar, es decir, yo creo que la que diga, no, a mí no me hace nada que me discriminen, a mí no me hace nada que me insulten por la calle, yo creo que está mintiendo o está expresando una anestesia, en verdad. No, la persecución de las personas es insoportable. Es insoportable, llega hasta los términos culturales, fíjate, llega. Yo he estado haciendo entrevistas diciendo, ay, por favor, pero ¿por qué estoy aguantando otra vez esto? Es como volver a los 90. Atraviesa absolutamente todo. Es decir, la transfobia, que yo prefiero usar el término transodio para no estarles a ellos dándole el gusto de decir que tienen miedo de las travestis. Ojalá tuvieran miedo de nosotras. Yo creo que el transodio es además una práctica como la resistencia que tienen ahorita para la interrupción voluntaria del embarazo, o para que las parejas homosexuales adopten, o para que los extranjeros, los inmigrantes, los refugiados tengan los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano argentino cuando está dentro de nuestro país, o cuando una persona puede decidir morirse dignamente y cuando no. Bueno, es parte de un trabajo que se han tomado muy en serio desde los medios de comunicación, supongo que fogoneados un poco por el catolicismo, que es el que ha hecho estragos aquí en nuestra nación. Estragos verdaderamente. Luego, ahora, con las iglesias evangélicas, sigue fermentando esa cosa de que el otro es un enemigo, de que el otro es una persona que a ti te va a quitar algo, que a ti se va a quedar con algo tuyo, que te pertenece, etcétera. Ese trabajo de todos los días, desde los medios de comunicación sobre todo, para que terminemos ahorita odiándonos unos con otros, forma parte de un gran combo, que es que necesitan sí o sí de esas minorías. Lo bueno es que las minorías se han avivado y ahorita dicen, está bien, tú puedes cometer la burrada que cometes en el Senado, tú puedes cometer la torpeza que cometes en la televisión, pero eso no va a ser gratis para ti.
porque ahorita nosotras hablamos entre nosotras y sabemos que eso está mal, y eso hace una gran diferencia. Hay una charla tuya en TEDx que es muy impactante. Yo la odio, esa charla. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué odias esa charla? ¿Qué es Ay, fantástica? La odio. Mira, yo estaba recién separada, no estaba en mis cabales. Yo cuando me di cuenta que estaba ahí adentro ya era muy tarde, ya estábamos a punto de hacer el evento, faltaba un día o dos días, yo ya no me podía bajar. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo esto no lo quiero hacer. No, la detesto, me veo allí yo media llorosa, hablando, pero llora de una vez o cállate la boca, me digo a mí misma, y veo cómo la gente toda se para y aplaude, porque sabes que les encanta que las travestis vayan y tiren el hígado sobre la piedra de sacrificios, tiren así sus vísceras arriba de esa piedra para que ellos digan, ay, qué fuerte, qué duro, qué difícil, y allí se quede cualquier reflexión, cualquier inteligencia. Yo la detesto esta charla y me encantaría darla de baja, pero yo no sé cómo se hace. Decime una cosa, ¿cómo te llevas con los movimientos feministas? ¿Cómo los ves? Porque hay distintas miradas en ese movimiento. Yo creo que el feminismo ha hecho unas preguntas bien interesantes a las mujeres, a las travestis también. Las travestis le hemos hecho unas preguntas muy interesantes a... al feminismo, y eso hace que yo me lleve muy bien en términos de agradecimiento, de gratitud a todas esas preguntas que me dieron a mí, que hicieron que... ¡Ay, me están tocando el timbre! Perdona, un segundo. Bueno. ¡Hola! Camila, ¿qué fue ese timbre? Contame. ¡Ay, me traían, mira! Esto, las malas en francés. No puedo creer. Milán. ¡Qué bárbaro! Me mandaron estos ejemplares. ¡Ah! Y bueno, y lee francés. ¡Ay, mira qué belleza la tapa! La mira, tapa es increíble. La tapa. Preciosa la tapa, realmente. Oye, Víctor Juana Inés de la Cruz 2020, edición Mestelier. ¡Ay, qué preciosura! ¿Y decime, ¿lees francés? No, pero tengo uno de mis mejores amigos, es francés, sí. Y él me lo va a leer todo. Y luego me mandaron de regalo las novelas de Liliana Blum, que fue una de las que con las que compartimos charla con Planeta y en México. ¡Ay, qué maravilla! Y te digo, yo estaba esperanzada que fuera un mezcal, porque como venía de México, pero eran los libros. Eran los libros, bueno, felicitaciones. Verte ahí en otro idioma debe ser algo muy impactante. Te felicito. Bueno, sigamos con lo nuestro. Sigamos con lo nuestro. Te preguntaba cómo te llevabas con los, bueno, con los movimientos feministas y vos me le decís que sí, que le debes mucho por las preguntas que implantaron. Pero yo te quiero preguntar, hay, por ejemplo, algunas polémicas entre feministas que son abolicionistas de la prostitución y quienes no, diciendo que es un derecho personal de cada uno. ¿Qué mirada tenés vos sobre ese tema? Oye, eso es como meterse en camisa de once varas. En verdad, yo creo que es muy burgués, que es muy de clase andarle diciendo a la gente cómo tiene que vivir y que tiene que considerar un trabajo y que no. Bueno, esta discusión también se armó en torno a los escritores, ¿verdad? Cuando decíamos, cuando fue todo este lío de los PDFs y esa biblioteca que hacía circular PDFs, entre ellos estaban Las Malas y otros libros de otras escritoras. Entonces había muchísimos escritores que desde un lugar, yo creo inexplicable, decían, bueno, entonces si tú pretendes vivir de la literatura no eres escritor, si tú transas con las grandes editoriales no eres escritor, o lo eres, o esto o lo otro. Yo digo, bueno, eso es muy de clase, es una cosa muy clasista. Yo la verdad que no le entiendo. Luego están... por supuesto, las existencias de estos feminismos en los que, por supuesto, siempre terminan pagando las mujeres, nunca quienes deben pagar,
como las trans excluyentes o las mismas abolicionistas, argumentando, bueno, con textos que son muy viejos ya, etcétera. Yo digo, bueno, son los virus que inocula el capitalismo en un movimiento que se le estaba yendo de las manos. Entiendo. Es un aparato de control, digo, sigue siendo lo mismo. Has dicho que muchas veces que tus compañeras del Parque Sarmiento, entre otras cosas, te enseñaron a mirar dos veces a una persona antes de emitir un juicio. Y eso es un valor no muy... Ay, a veces, mira, ni siquiera es con una sola y a una se da cuenta, pero eso es puro conocimiento de la calle. Eso es lo que te da salir a vivir a la calle, salir a la vida. Tú ves algo y luego tú te pones a pensar, yo por qué rechacé en ese momento a ese tipo y no me subí al auto, y luego la que siguió y sí subió terminó toda arañada, toda golpeada, o el tipo la trató muy mal o lo que sea. Es algo que para lo que todavía yo no encuentro palabras para hacer de eso una epistemología, es decir, algo que se pueda transmitir, pero sí, yo creo que la calle te da esa intuición, que no es mirar dos veces, sino es saber mirar. Una curiosidad, ¿de dónde sacaste ese nombre para un bebito? El brillo de tus ojos, ¿cómo se te ocurrió? El brillo de los ojos, mira, estábamos filmando Mía, en el 2010, ahí en la Reserva Ecológica, y una escena que no estaba contemplada era que todas las travestis se iban presentando frente a la cámara del personaje que hacía del documentalista, y estaba Diana Zacayán fue asesinada hace unos años, fue apuñalada, asfixiada también. Bueno, su juicio fue uno de los primeros en considerar la figura de un travesticidio, además, eso fue muy importante. Y ella dijo, mi nombre es Ligüen, que quiere decir el brillo de los ojos. Y al comienzo de los primeros intercambios que hacíamos con Juan, yo había puesto eso un poco en honor a ella, supongo. Y luego yo le saqué el Ligüen porque no encontraba que fuera cierto. Yo no sé si fue algo que se improvisó allí en el momento, si fue algo que ella quiso decir, y dejé solo el brillo de los ojos. Y fue una discusión con Juan, porque Juan quería que pusiera el nombre también, pero yo decía, no, esto no hay que explicarlo más, esto hay que dejarlo así como es. Contame una cosa, chismerío, ¿qué fue Hangar 18? ¿Por qué se dice que marcó una época? ¿Qué tenía el mejor lugar de Córdoba? Mira, Córdoba es una ciudad que tú te tropiezas con una iglesia, tú te distraes 2 segundos y te llevas puesto un Cristo, una monja, un cura. Es una ciudad completamente conservadora. Aquí los movimientos pro vida y todo lo demás encuentran su agar para hacer cultivos, ¿sabes? Tremendo esto. Aquí vivimos en una sociedad muy conservadora. Pero existían lugares como Hangar 18. Hangar 18 era un boliche gay, enorme, gigante.